El recorridito por la selva. Nos dicen a la hora de entrar, ustedes caminen y en el momento que vean un letrero, se dan vuelta a la derecha. Lo que no contaba es que el letrero es una hojita de 10 centímetros por 10 centímetros blanca que indica la dirección. Ajá, que hay que cruzar el río y ya cruzando el río encontrábamos la desviación. Güey, qué ganas de andar haciendo esto. Sí, o sea, nos dice el guía que este es el lado guatemalteco, que dicen que el día por esas lanchas cruzan de 200 a 300 migrantes de Guatemala a México, que está de este lado. Y que, pues, no, casual, no pasa nada porque, pues, uno se cruza la frontera en el barco y ya. No hay militares cuidando, ni policía, ni nada. México mágico. Ese, ¿eso que dijo que era el laberinto? Del inframundo. Oh. Los 7 niveles del inframundo. Como el infierno de Dante. Ah, oye, en todas las culturas siempre está eso de... Esta es la zona arqueológica de Yaxchilán. También fue una ciudad maya y se supone que en esta parte del río Sumacinta vivía la sociedad rica. Porque pues obviamente estaba más en lo alto y del otro lado del río Sumacinta por allá vivían los pobres. Es el nahual. Siente como un jaguar. Ajá. ¿Qué es eso? Un jaguar bebé. Pues nada, pues si llega el jaguar todo mundo nos va a matar. No mucho que podamos hacer. ¿Llorar? ¿Puedo llorar ya? Bueno, chaviza de locura, esto es Bonampak. Está totalmente en el interior de la selva y esto es administrado por los lacandones. Aquí el INAH no tiene jurisdicción. De hecho, cuando llegas te dicen que todos los servicios turísticos deben de parar y te debes de ajustar a las leyes, bueno, a las reglas más bien, de los lacandones. Vamos a subir allá arriba, válgame la redundancia, para ver la vistita.
Miren, ahí está la bandera mexicana, que acaba Estados Unidos Mexicanos y Guatemala al fondo. Por fin voy a salir de México después de 7 meses. Pues ahora nos subimos a una lanchita. Muy segura, eso sí, vean. Para cruzar los lagos de Montebello. Ah, y como venimos de Guatemala, Mané lleva su cerveza Gallo de recuerdo de Guatemala. Vean, esa lanchita lleva como 10 personas. No, yo estoy seguro de la seguridad y eficacia de estas lanchitas, porque ya me dijeron que estamos certificados en el tronco 9000. Si tronco 9000 certifica esta lanchita, pues todo está bien. Es la iglesia de San Juan Chamula y dicen que aquí se hacen todo tipo de rituales, limpias y así, y lamentablemente no se puede sacar fotos dentro de la iglesia, ni video ni nada. Y acá hay un ritual. Está súper rico. El consomé que lleva. A ver, témelo, uno en un taco y uno en un consomé. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Dónde están acá? Sí. Siéntese.